Voy a ver a los novios. Me ha dicho que son muy guapos. Ahí lo ves. Sí, ahí lo vas a ver fenomenal, siéntate. Ya verás cómo es. Alba, ¿te acuerdas que va para allá la sombra, vale? Arrímate ahí. No tengas sustentar una casa, una hacienda y unos pecunios. Que por cierto, una parte va destinada a la agricultura. ¿Ustedes pueblo? Con caliente. Pueblo llano. Las personas que voy a nombrar en estos momentos van a contraer matrimonio antes de que ellos partan a la batalla. Ellas son Inma, Carmen, Susana, Ana, Rafaela e Isabel e Matilde. Ellos, José, Carmen, no, José, dos José, otro José, otro Pepe, un Miguel, un Luis, pueblo llano. Antes de hacer los santos oficios, se sabe si alguno de los novios ha tomado órdenes mayores o menores, o ha hecho votos en alguna orden, o ha vestido hábito anteriormente. ¿Es alguno de los novios leproso, oculto, o ha callado esta infamia? ¿Están todos los hombres enteros en sus cuerpos? ¿O les falta algún miembro que no se les ve públicamente? Se puede mirar. Antes de que llegue la hora. ¿Sois todos de condición noble? Porque está prohibido casarse, señores con siervos. Y si así lo hicieren, el que fuera noble perderá su condición. Y él y sus hijos. ¿Sois vosotros de religión cristiana? ¿Y habéis nacido y bautizado en la fe cristiana? Sí, lo somos. ¿Habéis permanecido en la religión verdadera o habéis caído en el error de la secta de Mahoma o en la vieja ley mosaica? No. ¿Sois ambos, tanto ella como vosotros, mayores de edad? Sí. Yo creo que algún encajo pasa a ellos ya. ¿Venís por vuestro pie o sois condicionados a cambio de deudas y promesas que os hicieron en vuestro día? Sí, cállate. No sé. O sea, vosotras.
que vivís libremente y el derecho de contraer matrimonio ante nos. Cabeza baja, compungida. Me dedican bovis, dominus nostrum, oris aloquo, en convestrum sinceri armonus, copulit nexu perpetuo. Quibuat bovis, dominus dona perennia, parentibus, tempora felicite dilatata, en cunetis gaudia senitetna. Caballeros, ¿sabéis lo que vais a hacer? No. Como no te cases. Os bendigo como caballeros para que luchéis por Castilla. Para que vuestras armas defiendan cualquier territorio indomable. Temus omnipotentiam tuam ut arum ararum obviatione quad ic famulus tuos ille idecta esponse sue ili offerre. In nomine Patri, Filii, Spiritus Sanctu. Amen. Necesito que las parejas se unan de una en una. Inma y Pepe. No. No. Carmen y José. No. Estoy diciendo como José quiere casarse ya. ¿Cómo se llama? No. Pues Susana es la tercera. Lucas, vos, como hombre, le entrega a ella las ganancias. Son arras. Vos compartís las ganancias, tanto a la guerra, como lo que usted saque de la hacienda para sustento de los hijos y familiar. Ahora se pone la cola. La cola. Se quedará con ella porque yo, señor, moriré mañana. Pues así podréis poner de la hacienda como viuda, que en Castilla más pues vale ser viuda de Castilla que conste en acta que toda la hacienda forma parte a la parroquia de Cañete. Así lo pide Dios. ¡Ha picado otro! Eso que le ha hecho para atrás. Uy, caballero portugués, vuestra hacienda corresponde a estos terrenos pedidos por usted en otras batallas. Comparta los diezmos con la futura esposa y procure que quede en buenas manos. Todo lo que quede, usted sabe. Comparte que si no te cae gorda. Los diezmos son destinados a compartirlos con vuestra dama. No llevaoslo. Como usted se quedó en otras ocasiones. Oro de los moros. No, que pague dos veces. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva! Falta. Primero las cuentas, claro. Luego ya. Caballeros o damas, extended un velo
Este velo es el símbolo de la unión que libremente habéis aceptado, del techo que desde hoy compartís y de la bendición que la Iglesia os da. Ahora sois cada pareja un mismo techo. Bien, ellos van a pasar por aquí y sí. Sí, pasa por ahí. Por otro lado, las chicas por otro lado. No, Primissima pater qui limitate iunus deus gloriaris in saecula saeculorum. Amén. Mira que tan bonita. Yugulum son las cadenas en las cuales el hombre y la mujer forman una misma carne. Ponga la mano, ella encima de... Extender la mano. Un candado para mi mujer. Soy Asalán, el herrero. Herrero. Mira, por allí viene el cosillo en otra vez. ¿Seguro que lo dice? ¿Qué es eso? Ya se acabó el temita. Mira que sonrisita. Esa bella babita, la babita. ¿Estás cómodo? Sí, mi idea. ¿Saludas el video? Él tiene pinta de aragonés. Sí, señor. Pero lucha bastante bien. Sí. No te casas con esas promesas. Como buen aragonés. Ahora yo tengo un cosillo. Sí. Sí, son todos. Ya, qué bajo, espera, míralo. Qué bien, ahora que van las cosas. Mira, a ver cómo. Pues
Hombre, mujeres, habéis asistido a un acto simbólico de lo que se hacía o se hace en el rito mozárabe. Yugulum para unir el matrimonio, el incienso para proclamar siempre que sois puros, que estáis destinados a procrear, a acrecentar las familias para que el futuro continúe. Desde este momento yo os declaro parejas unidas en el santo oficio del matrimonio civil. Y mozárabe. Lo que ustedes han visto, no hay consagración, no hay si quiero. Eso está destinado para lo más sagrado. Eso es una recreación. Y anteriormente, estos oficios se hacían siempre fuera de las iglesias o templos, para justificar que los hombres quedaban desposados con las mujeres de una forma y asegurar el sustento de las villas. Gracias a ustedes por asistir a esta simbólica boda mozárabe. Es más larga, pero abreviada. ¡Que para el novio! Y que los novios consuman la boda que hace y que consumen lo siempre con respeto. El vino de honor. Y que ellos sepan que la costilla está ahí. ¡Viva Jiménez de Rada! ¡Viva!